en Actualidad Agropecuaria, en la zona de Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero, conociendo el estado actual del cultivo de girasol. Esto se ha sembrado el 20 de agosto aproximadamente, tiene aproximadamente un mes y una semana. Se ha sembrado la variedad de K40-45 y a una densidad de 43.000 plantas por hectárea. Ingeniero, cuéntenos de este lote qué antecesor tiene y cómo han manejado los barbechos para poder llegar a esta siembra. Bueno, este lote tiene un antecesor que es soja. Se ha cosechado la soja en el mes de mayo y se ha hecho los barbechos con glifosato 2,4-D y medio litro de atracina, o sea, una pequeña dosis, porque por ahí la atracina produce fitotoxicidad con el girasol. Después, a la hora de la siembra, se ha aplicado paraquat, un desecante, porque el lote estaba bien, no había malezas de hoja ancha. Con los preemergentes, sulfeltrazone y ese metaloclor, que es el sulfeltrazone para malezas de hoja ancha y el ese metaloclor para las gramíneas. ¿Cuáles son las malezas complicadas en esta zona que usted asesora de estos campos aquí de Pampa los Guanacos? Malva, hay malva, hay rama negra. Después de las gramíneas hay papoforum, cloris, en algunos lotes por ahí, zonas puntuales, hay gonfrena, pero puntualmente en este lote lo hemos controlado bien, así que, pero son malezas que son de difícil control. Problema de insectos, se ha aplicado junto con los preemergentes fipronil para las hormigas y ahora se está empezando a ver algo de rachiplusia, la oruga medidora. Estamos viendo que se amerita hacer un control, por ahí vamos a esperar un poquito que el cultivo siga creciendo. Quizás si seguimos viendo daño va a ameritar que se haga una aplicación. Cuéntenos cómo viene la agricultura con esta rotación que usted hace o que la empresa hace en estos lotes, en este caso de este lote de girasol que estamos aquí. Este lote viene de soja y girasol. Después de este cultivo, a una siembra de maíz para mantener la cobertura. Viene bien la zona estos últimos años, viene con muy buenas precipitaciones, eso ayuda y estimula a la producción, a probar distintos cultivos. Quizás esta zona antes no se sembraba mucho girasol, pero ahora hay varios campos que hacen el cultivo. Por una cuestión también del precio, de las retenciones que por ahí se han vuelto a poner en la soja y el maíz, por ahí el girasol es como que tiene un número interesante. Estos últimos dos años que habíamos alquilado este campo en la zona, los rendimientos han sido muy buenos, la lluvia ha llovido en los momentos que se necesitaba, así que la zona viene muy bien. Ojalá que este año también sea bueno, así siga creciendo la zona, o sea, mejora no solamente la parte productiva, sino también
algún impacto social también genera, así que bueno, es importante que las lluvias acompañen.